Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Presidente de Ucrania se resiste a ser evacuado de su complejo en Kyiv. Voceros del gobierno ucraniano afirman que con este acto atroz de barbarie, Rusia está demostrando una vez más su actitud hacia Ucrania, Europa y el mundo. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Zelensky se negó a ser evacuado de su complejo en Kyiv, incluso cuando los escuadrones rusos se lanzaron en paracaídas sobre la capital e intentaron asaltar el edificio de gobierno en Kyiv. Horas antes, un grupo de asesores le habían advertido que el complejo estaba en riesgo por el fuego de francotiradores y las granadas lanzadas desde edificios cercanos. El presidente ruso y una docena de sus ayudantes recibieron chalecos antibalas y rifles. Sin embargo, según informa el diario The Telegraph, algunos no sabían cómo usarlos. Asesor presidencial dijo, era un manicomio absoluto, automáticas para todos. El lugar estaba muy abierto, ni siquiera teníamos bloques de hormigón para cerrar la calle. Además, se conoce que las fuerzas británicas se ofrecieron a evacuar a Zelensky para permitirle establecer un gobierno en el exilio, probablemente en Polonia, pero el presidente ucraniano nunca pensó seriamente en ello. Rusia bombardea Kyiv. Lo anterior se dio a conocer luego de que este jueves 28 de abril Rusia estallara Kyiv. Durante la primera visita a Ucrania, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien lamentó el fracaso del Consejo de Seguridad para evitar el conflicto. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Campo de batalla, Ucrania resiste y las armas de Occidente, según algunos expertos y analistas, son esenciales. Rusia aumenta su ofensiva y todo vale para Vladimir Putin, incluso atacar a la población civil, algo que desafortunadamente se ha vuelto una costumbre. Analizamos este tema de la mano de Stephen Donahue, analista militar. Stephen, ¿qué tal? Gusto de saludarlo. Buenas noches. Muy buenas noches. Parece que la única forma que Rusia tiene de ganar esta guerra es apelando a misiles más sofisticados, armamento mucho más poderoso y, por supuesto, letal. Y a no hacer distingo entre las tropas enemigas y la población civil. ¿Usted está de acuerdo? Es claro que en el momento los rusos ya han culminado su fase inicial sin lograr poder capturar a ninguna de las ciudades o los blancos importantes, y han encirculado o rodeado algunas ciudades como Mariupol y Kyiv para poder usar la artillería pesada y el bombardeo con bombas brutas, bombas sin dirigir, que tienen el impacto sobre lo que caiga. No tienen la capacidad, no tienen los observadores adelantados para poder dirigir bien su artillería. Y eso significa que no importa si cae sobre una escuela, un hospital, una casa de apartamentos o una base militar. O sea, no siempre hay dolo, no siempre hay mala intención de parte de las tropas invasoras, ¿no? Pues, ¿quién sabe? Pero obviamente el disparar contra un lugar protegido bajo el Tratado de Ginebra, las leyes de derecho internacional y y la protección de civiles inocentes, llega a ser un crimen de guerra. Tienen que tener control de sus armas, y si no saben cómo controlarlas, no las deben disparar. Ahora, el ministro de Defensa de Reino Unido ha dicho muy claramente que Rusia se ha visto forzada a cambiar de estrategia. Ahora perseguiría una estrategia para desgastar a los ucranianos. ¿En qué consiste esto? ¿Y usted está de acuerdo con esta afirmación? No sabemos cuál va a ser la próxima fase, pero por el momento han dejado la ofensiva y están rodeando a estos pueblos para ver y tomar un tiempo para reprepararse, reabastecerse, reorganizar las unidades que se han estancado por todo el país, tratar de ver cómo comienzan otra vez una ofensiva, o que si deciden cambiar la estrategia para una estrategia para solo tumbar y tumbar y tumbar y dejar en escombros a las ciudades ucranianas. Claro. Ahora, ¿cuán decisivas e importantes son las armas que Occidente, Estados Unidos y Europa han enviado a Ucrania? ¿Cuán definitorias han resultado, al menos en esta primera fase de la guerra?
Los ucranianos han tenido entrenamiento por parte de la OTAN usando los misiles antitanque y los misiles antiaéreos que los países de la OTAN les ha proveído, y eso ha tenido éxito en controlar el avance de las fuerzas rusas. Normalmente en la doctrina militar, un atacante tiene que tener 3 veces más soldados que el que está en la defensiva, y en una zona urbana eso sube a 10-1. Y en este caso los ucranianos han defendido muy bien su propio país. Los rusos por alguna razón han decidido mantenerse en las carreteras y no salir al campo abierto, y eso ha dejado un blanco fácil para estos misiles antitanques, el que se llama el Javelin, que ya sabe cómo penetrar las partes vulnerables de los tanques T-72 y T-80 de la Fuerza Armada Rusa. Ahora, Vladimir Putin está en esta guerra para ganarla, pero tal como van las cosas y también considerando la gran resistencia que ha puesto Ucrania, ¿no sería malo de alguna manera empatar la guerra, llegar a una negociación como ha planteado el presidente Zelensky? Está precisamente quizá el momentum para ello, pero una cosa es la lógica y otra, digamos, es lo que sucede en la cabeza del presidente de Rusia. Y en ese contexto la solución diplomática sigue siendo, digamos, por lo visto, bastante improbable. Habrá que ver. Yo creo que hasta el momento Ucrania ha decidido que no están dispuestos a ceder sobre los temas que Rusia ha querido para su futuro. Y por otro lado, Rusia no ha tenido la capacidad de avanzar de una manera exitosa en el campo de batalla. Así que en algún momento el ritmo de batalla cambia y Rusia comienza otra vez a tratar de tener éxito, o van a perder. Es una desgracia la manera en la cual las fuerzas rusas se han desempeñado en estas últimas 3 semanas. Es sorprendente para todos los que lo hemos visto, que no han tenido la capacidad de coordinar sus tropas en el terreno con la artillería y con la aviación militar, y no han logrado nada. Han tenido cientos y miles de muertos propios, que en algún momento van a llegar otra vez a Moscú, a sus madres y a sus familias, y eso le va a causar al señor Putin un problema interno desastroso. Si no logran hacer algo exitoso pronto, yo creo que esto va a salir muy mal para el señor Putin, y Rusia va a quedar como criminales de guerra por décadas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.